Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo dólar. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela, El Limo Diabólico. Sinopsis: Nuestro protagonista estaba preparado para lo que debería haber sido una buena vida. Nació como un noble prodigio con talento para la magia dimensional. Desafortunadamente, no tuvieron la oportunidad de vivir esa vida de aventuras, maravillas y logros ya que murieron prematuramente. Fin de la sinopsis. Capítulo 1. Morí. Al menos eso es todo lo que puedo recordar. No estoy seguro de cómo sucedió ni siquiera de quién era yo, pero estoy seguro de que ese es el resultado. Mientras trato de darle sentido a la situación, se me ocurre un pensamiento intuitivamente a pesar de mi falta de recuerdos, debería abrir mi menú de estado. Enfoco mi mente como si hubiera hecho esto muchas veces y aparece una ventana dentro de mi subconsciente. Nombre. Carrera. Clase. Estado, muerto. Desafortunadamente, no proporciona más ayuda que confirmar que estoy muerto. Gracias capitán obvio. Continúo flotando en el vacío sin fin durante lo que parece una eternidad hasta que aparece un simple taburete de madera. Lo miro fijamente por un breve momento y de repente me encuentro sentado en él. Bueno, me estaba cansando de flotar. Ah. Finalmente has llegado. Saludos. Una voz fuerte pero alegre de repente entra en mi mente. No puedo creer que hayas muerto de una manera tan ridícula. No creo haber visto nunca tal desperdicio de cinco puntos de reencarnación. Mientras continúa hablando, me viene la imagen mental de un abuelo. Miro a mi alrededor pero no puedo encontrar su fuente. Abriría la boca para hablar pero parece que no la tengo. No estoy seguro de cómo estoy sentado ya que no puedo ver mi cuerpo. ¿Puntos de reencarnación? Eso me suena familiar. Pienso para mí. De hecho debería. En tu vida anterior, tuviste muchos logros y tuviste una muerte espectacular, ganándote una bendición para el mundo y un festín para nosotros. La voz responde como si leyera mi mente. ¿Qué? Intento interrumpir con mis pensamientos gritando, pero la voz continúa. Debido a esto, te recompensamos con cinco puntos de reencarnación para que tu próxima vida obtenga una ventaja. Gastaste tu primer punto para nacer noble, tu segundo punto para ser un prodigio y tus últimos tres puntos para desbloquear The Mansion Magic. Honestamente. Prácticamente estabas hecho para la grandeza y pensamos que tu fiesta anterior palidecería en comparación. Debería haber sido un banquete. ¿Lo lamento? Ni siquiera sé cómo morí. Siento una decepción aplastante como si el abuelo que una vez estuvo orgulloso de mí me estuviera regañando. Fuiste envenenado en tu cumpleaños por tu hermano mayor. En mi cumpleaños, en serio. Supongo que sintió que su herencia como primogénito estaba gravemente amenazada por un prodigio andante que mostraba su legado mágico. Honestamente, esta es una de las razones por las que creo firmemente que deberíamos deshacernos de noble, incluso siendo una opción de reencarnación. ¿Cómo fui envenenado? ¿Seguramente intentaron salvarme si fuera un noble? Cavaste tu pastel favorito como si estuviera a punto de tener patas y saliste corriendo. Ibas tan rápido que la gente pensó que simplemente te estabas ahogando, lo que desafortunadamente le dio al veneno suficiente tiempo para hacer su trabajo. Me siento muy avergonzado, aunque no recuerdo nada de esto. Miro al vacío, deseando desaparecer. No puedo creer que mi yo pasado fuera tan idiota. De todos modos, es hora de tu próxima vida. Desafortunadamente, no obtuviste ningún punto de reencarnación porque esta vez no lograste nada digno de mención. ¡Culpa! Lástima. Cierro los ojos, esperando que termine el sermón mental. Sin embargo, tu alma tiene un historial bastante bueno y siento que no tuviste la oportunidad justa. Sin mencionar que fuiste envenenado en tu cumpleaños. ¿Una segunda oportunidad? ¿Una repetición? Siento florecer una pequeña burbuja de esperanza. No del todo. No podemos simplemente regalar puntos. Qué lástima, supongo que no existe la comida gratis. Sin embargo, realizamos experimentos para nuevas opciones de reencarnación para ver si tienen algún potencial futuro. En lugar de tener una vida predeterminada, ¿podría ponerte en uno de estos experimentos? Aunque me está dando una opción en este asunto, siento una presión sobrenatural que me dice que debo aceptar o él se sentirá decepcionado de mí. No estoy seguro de por qué quiero impresionar a este abuelo incorpóreo, pero estoy seguro de que puedo hacerlo esta vez. Debo mantenerme alejado de cualquier pastel envenenado. Parece una mejora respecto a empezar sin nada, así que regístrate. Excelente. Pondré el papeleo en orden. Espera, tenía algunas preguntas. El sonido de un libro al cerrarse de golpe resuena en mi cabeza y el taburete en el que estaba sentado desaparece debajo de mí. De repente, siento que empiezo a caer al vacío de abajo. ¿Se está apresurando para que no pueda cambiar de opinión? ¿Qué clase de experimento es este? Disfruta de tu próxima vida. Espero grandes cosas de ti. Eso es lo último que escucho antes de que el vacío de abajo se abra en una luz segadora y mi conciencia se desvanezca. La luz segadora comienza a desvanecerse lentamente a medida que empiezo a escuchar la vida a mi alrededor. A mi alrededor puedo oír el canto de los pájaros, el susurro del viento, el agua goteando y algo, chapoteando. Intento parpadear pero parece que no puedo. Con el tiempo, puedo empezar a distinguir formas que poco a poco se van enfocando. Veo el cielo sobre mí, el suelo debajo de mí, un arroyo cercano, un bosque a lo lejos y lo que parece ser una ciudad con muros muy altos. Muchas formas redondas azules a mi alrededor parecen estar rebotando. Espera, ¿Por qué puedo ver tantas cosas a la vez que ni siquiera giré la cabeza? Intento mover mi cuerpo, pero parece que me caigo y ruedo hacia adelante. Sin embargo, mi visión no parece cambiar con la orientación de mi cuerpo y continúa enfocándose. ¿Tengo una visión completa de 360 grados? Eso parece muy bueno, es la bendición del abuelo. Mi visión se enfoca más y veo que las formas de bolas azules tienen una textura más bien líquida y tienen una joya de color en el centro. Mi mente parece hacer cosquillas con la respuesta. ¿Por qué estoy rodeado de limos? Me pregunto antes de tener un pensamiento horrorizado. Estado. Nombre. Raza: Limo, azul, LV1. Clase. Estado: saludable. Abuelo. ¿Por qué me convertiste en una baba? Esto parece más un castigo que un experimento. ¿Es esto porque desperdicié tus puntos de reencarnación? Desafortunadamente, mis pensamientos quedan sin respuesta mientras observo a los limos a mi alrededor ocuparse de sus asuntos. Algunos parecen estar comiendo algunas plantas disolviéndolas lentamente, lo que hacen envolviéndolas dentro de su cuerpo viscoso. Otros limos están sentados perezosamente junto al arroyo, otros parecen estar intentando saltar o rebotar y dos más grandes incluso están persiguiendo a un conejo. Decidiendo ver cómo luce mi nuevo cuerpo de baba, intento dirigirme hacia el arroyo. Afortunadamente, parece que puedo mover mi nuevo cuerpo sin demasiada dificultad, casi de forma instintiva. Al llegar al arroyo, me acerco lo suficiente como para que mi reflejo esté dentro del alcance, donde veo una baba azul con un núcleo rojo carmesí. Me muevo un poco erráticamente para confirmar al dueño del reflejo. Maldita sea, realmente soy un limo. Miro el limo más cercano, cuyo núcleo también es de un color rojizo, aunque, comparado con el mío, parece mucho más opaco. Al menos mi núcleo parece tener un color bastante vivo. Mi autorreflexión se ve interrumpida por la llegada de humanos que llevan cestas llenas de frascos, mientras que algunos de los de aspecto más desaliñado llevan cubos. Humanos de esa ciudad cercana, supongo. Espero que no quieran hacer ningún daño. Mis compañeros limos no parecen tener pánico. Los humanos se dispersan entre los slims y veo a uno de los primeros recoger un slime con una mano. Después de colocar su canasta con cuidado, sostienen la baba sobre uno de sus muchos frascos y el desenvaina un cuchillo de cinturón. El horror llena mi mente mientras veo al humano cortar la baba mientras se amputa la gelatina de la baba y se deposita en el frasco de abajo. O simplemente son demasiado estúpidos para saber lo mejor. Grito mientras veo a los humanos, uno tras otro, seguir los mismos pasos. Inmediatamente empiezo a intentar huir, pensando que puedo llegar al bosque lejos de esta masacre. Mi visión de 360 grados me ofrece el espectáculo de terror perfecto cuando veo a un niño correr para alcanzarme. No. El chico me agarra y me arroja a su balde mientras intento retorcerme y escapar durante todo el proceso, pero es inútil. Su fuerza infantil es hercúlea en comparación con mis músculos gelatinosos. x el niño dice algo, pero no puedo entender las palabras que salen. Saca su propio cuchillo pequeño que parece bien usado y cuidado. Por favor déjame ir. No quiero morir otra vez. El chico no puede oír mis gritos mientras baja el cuchillo. Lo siento, abuelo. Parece que te volveré a ver en breve. Capítulo 2. Curiosamente, no morí ni sentí dolor cuando el cuchillo del niño me atravesó. Seguí esperando y esperando volver a ver el vacío y volver a escuchar al abuelo, pero no sucedió. El chico usó su mano no dominante para levantarme mientras que con la otra cortaba partes de mi baba azul que cayó en el cubo de abajo. No sentí dolor, pero fue una sensación extraña ver cómo mi baba se desconectaba de mi cuerpo como si un niño estuviera pelando una papa. Agradezco que esto no me esté matando, pero se siente muy violador. Ser maltratado por un niño pequeño. Cuando la baba se desconectaba de mí, de repente perdía su consistencia semifluida e inmediatamente caía en picado al fondo del cubo, lo que explicaba por qué el niño me levantaba para evitar que reabsorbiera la baba de abajo. Después de unos minutos, el niño me levantó del cubo, me colocó en el suelo e incluso acarició mi cabeza. Fácilmente perdí más de la mitad de mi tamaño y masa debido a la poda. Besos, besos xxxxxxxxxx 20 besos xxxxxxxxxxxx Nuevamente dijo algo que no pude entender y me sonrió. Metió la mano en el bolsillo, sacó una hogaza de pan mohosa y la dejó caer encima de mí. Quería chillar de disgusto cuando entró en mí y luego lentamente comenzó a disolverse. Gracias a Dios no tengo papilas gustativas. Aunque se siente extrañamente agradable absorber cosas como esta. Me quedé inmóvil mientras el pan duro se disolvía, observando a mis compañeros lims también ser cortados y almacenados en frascos o cubos. Me pregunto por qué esto no me dolió ni me mató, no es esto el equivalente a ser amputado o destripado. Mientras observaba la cosecha de limo, desafortunadamente obtuve la respuesta a mi pregunta, ya que un niño mayor estaba ocupado cortando cuando su espada golpeó el núcleo rojo pálido de limo. Se escuchó un crujido e inmediatamente todo el limo perdió su forma y todo el líquido cayó empicado en el cubo. El núcleo golpeó el fondo del cubo con un sonido sordo y sentí que todo mi ser se estremecía de horror. Tengo que proteger mi núcleo carmesí a toda costa. Un adulto corre hacia el niño y le golpea en la cabeza, gritándole algo. El niño se frota la cabeza de dolor mientras se inclina frenéticamente ante el adulto. Conversan por un momento y el hombre señala hacia la ciudad con el ceño fruncido. El niño comienza a correr frenéticamente de regreso a la ciudad mientras sostiene su cubo con cuidado. Supongo que fue un accidente, y no nos están matando intencionalmente a los limos. Pero poder perder la vida por el error de un niño es una conclusión aterradora. Cada humano se queda hasta que sus contenedores alcanzan su capacidad y luego comienzan a regresar a la ciudad. Cuando los últimos humanos se dispersan, los limos comienzan a dirigirse hacia el follaje cercano para comer nuevamente. Noto que el pan ya está completamente disuelto y he recuperado parte de mi masa anterior. Come, regenera limo, cosecha y repite. Suena como una existencia horrible, no, gracias. Debería intentar recuperar mi tamaño y salir de aquí. Me dirijo hacia una flor cercana y la envuelvo mientras se disuelve lentamente. Puedo sentir que mi masa se recupera lentamente, pero me siento muy inferior a ese pan mohoso. Noto que todos los slims se congregan hacia un lugar y lo sigo con cautela para encontrar que ha llegado una mujer que lleva un delantal ensangrentado y sostiene dos sacos grandes. Mete la mano en el saco para sacar su contenido y luego nos arroja trozos de carne y huesos. Los slims se dirigen frenéticamente hacia las comidas e incluso logro conseguir un trozo de carne peluda para mí, que engullo frenéticamente. Una vez que su primer saco está vacío, levanta el otro bolso y le da la vuelta, tirando una gran cantidad de basura podrida. Tose y arruga la cara, claramente molesta por el olor, y se marcha. Para mi consternación, observo cómo los slims más pequeños que no lograron atrapar algo de carne comienzan a comerse la basura. Nuestra baba azul es lo suficientemente valiosa como para mantenernos alimentados. O tal vez somos basureros y nos recortan para que no crezcamos demasiado y nos convirtamos en una amenaza. Uno de los slims que no consiguió un trozo de carne comienza a dirigirse hacia un slime más pequeño que sí lo hizo. Me imagino que pelearán por la comida, pero se vuelve aún más horrible cuando veo cómo la baba engulle al más pequeño, con carne y todo. El limo más pequeño intenta luchar, pero lo veo encogerse dentro del limo más grande. Hay un carcaje en el centro y, finalmente, el núcleo del limo más pequeño se disuelve repentinamente. Mi hermano humano me envenenó, y ahora acabo de ver a mis hermanos limo comiéndose unos a otros. Me pregunto si mi alma alcanzó su punto máximo antes de mi última reencarnación porque esto se siente realmente maldito. Mientras me concentraba en la batalla, otro limo se me acercó sigilosamente y comenzó a intentar engullirme. No. Déjame vivir. Puedes quedarte con ese estúpido trozo de carne. Grito mentalmente y trato de alejarme del limo. Hay una succión extraña entre nosotros y siento que me está robando mi masa de baba. Mi lucha frenética no llega a ninguna parte, así que trato de pensar en una solución. Si pudiera llegar a su núcleo antes de que llegue al mío, entonces tal vez podría absorberlo o romperlo, pero no creo que pueda engullirlo, y no se me ocurre una forma de agarrarlo directamente. ¿Te gustaría gastar un punto de rasgo para comprar, pseudópodo? Puntos de rasgo restantes 1. Aparece algo en mi mente que se parece mucho a mi menú de estado. ¿Qué? Si me ayuda, entonces sí. Rasgo, pseudópodo LV1, obtenido. Puntos de rasgo restante cero. Siento una oleada de conocimiento entrar en mi núcleo y siento un mayor control sobre mi baba. Me imagino un tentáculo irrumpiendo en el limo enemigo y agarrando su núcleo. Mi baba se sacude con anticipación y parece endurecerse para crear esta extremidad falsa. Que sale disparada para perforar la baba y envolver su núcleo rojo-rosa. Crujido. Slim, azul, LV1 derrotado. Experiencia adquirida. Núcleo de limo, azul, absorbido. Rasgo, mana slime, ganado. El rasgo existente, mana slam LV1, mejoró a mana slam LV2. E. Eh. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 3. Cuando el núcleo del limo hostil se hizo añicos, abandonó su control sobre el limo circundante, que me atrajo y me rodeó, aumentando mi tamaño y masa apropiadamente. Se sintió increíble, y ni el pan ni la carne que había absorbido previamente podían compararse con fusionar toda esa baba en mi ser. Agité mi nuevo apéndice para darle una sensación, lo retraje y luego lo volví a producir desde mi lado opuesto. Intenté formar otro, pero no importa lo que intenté, no podía tener más que un solo brazo de zarcillo. Creo que se llamaba Pseudópodo. Pseudópodo LV1. Puede crear y controlar numerosos arcillos iguales al nivel de rasgo a partir de la masa de limo disponible. El grado de manipulación aumenta según el nivel. La cantidad y la distribución del tamaño se limitan a la masa de limo disponible. Compatible con otros rasgos de limo. Abuelo, ¿eres tú? ¿Estás respondiendo a mis preguntas? Pregunto mentalmente, pero no obtengo respuesta. Entonces, si puedo elevar el nivel del pseudópodo, puedo tener más arcillos. Con suerte, podré descubrir cómo subir el nivel porque esto literalmente me salvó la vida. En el borde de mi atención, noté que el limo más grande que envolvía al otro limo se acercaba a mí. Me pregunté por qué, pero noté que todavía estaba encima de la carne peluda, que se estaba disolviendo demasiado lentamente para mi gusto. ¿Cuánta hambre puedes tener? Robaste un trozo de carne y te comiste otra baba, pero todavía quieres más? Saqué mi seudópodo y lo agité amenazadoramente hacia el limo que se acercaba, pero no dio señales de detenerse. Ansiosamente, esperé hasta que estuvo dentro de su alcance y clavé mi seudópodo como una lanza en el limo para alcanzar su núcleo. Sin embargo, a medida que mi zarcillo se adentraba cada vez más en la baba, podía sentir que mi control sobre él se desvanecía gradualmente hasta que solo me quedaba una fina astilla de zarcillo. Maldita sea, este bicho es mucho más ácido que el limo anterior y acaba de comerse mi brazo. Vuelvo a centrar mi esfuerzo, imaginándome una lanza de baba mucho más espesa, y puedo sentir que mi masa no utilizada se reduce para adaptarse a mi imagen. Con una explosión, la lanza de limo se dispara hacia adelante y penetra el limo hostil. Nuevamente, puedo sentir el control de los bordes de mi extremidad afeitándose, pero esta vez es lo suficientemente grueso como para alcanzar y agarrar el núcleo. Crujido. Eslime, azul, LV2 derrotado. Experiencia adquirida. Se alcanzó el umbral de experiencia rasgas. Slime, azul, ahora es LV2. Un punto de rasgo ahora está disponible. Núcleo de limo, azul, absorbido. Rasgo, mana slime, ganado. El rasgo existente, mana SWAM LV2, mejoró a mana SWAM LV3. Así que era el nivel 2. Debe haber tenido la costumbre de comer otros limbs. Una vez más, cuando el núcleo desaparece, mi cuerpo automáticamente reclama la masa de baba. Es un sentimiento de euforia, como si me estuviera convirtiendo en algo más. Mirando a mi alrededor, noto que todavía queda algo de carne y los limos continúan peleando por ella. Bueno, parece que es un mundo en el que el limo se come el limo. También podría ayudarme yo mismo. Mientras me dirijo hacia dos limos que intentan engullirse entre sí, imagino mi lanza de limo nuevamente y tan pronto como están dentro del alcance, la disparo hacia adelante. Crujido. Ignoro las ventanas emergentes en mi cabeza mientras inmediatamente me retracto y luego lo lanzo nuevamente al otro limo. Crujido. Mi masa de limo aumenta rápidamente al reclamar la sustancia pegajosa de los dos limos muertos frente a mí y la sensación de euforia se apodera de mí mientras miro las indicaciones en mi cabeza. Slime, azul, LV1 derrotado. Experiencia adquirida, X2. Núcleo de limo, azul, absorbido. Rasgo, mana slime, ganado, X2. El rasgo existente, mana swam LV3, mejoró a, mana swam LV5. Mana swam parece aumentar cada vez que como otro núcleo de limo, mientras que esta vez no subí de nivel a pesar de comer 2. Formo un zarcillo para agarrar el trozo de carne por el que estaban peleando los limos y lo llevo dentro de mi forma. Luego, creo un zarcillo mucho más delgado, que extiendo lo más posible para agarrar un hueso desocupado y depositarlo en su interior. Ahora que tengo más masa viscosa con la que trabajar, mi pseudópodo parece mejor que nunca. Me pregunto si el abuelo me explicará Manaslan. Maneslime LV5. Este limo contiene una concentración rica y densa de maná puro según su nivel de rasgo. Mana slam es un recurso muy buscado que se utiliza principalmente como reactivo alquímico y su precio puede variar según su nivel de pureza. También se puede ingerir crudo para recuperar maná en caso de emergencia. Gracias abuelo. Me pregunto por qué respondiste a esta pero no a mis otras preguntas. A pesar de mi optimismo, mi pregunta vuelve a quedar sin respuesta, así que asimilo la información que me dieron sobre mana slime. Entonces eso explica lo que los humanos estaban haciendo esta mañana. Espera, ¿no me estoy convirtiendo simplemente en un gran objetivo jugoso? ¿Esto me ayuda en algo? Soy, con diferencia, el limo más grande que existe ahora, pero a pesar de eso, los otros limos no muestran sensación de peligro y todavía se atacan abiertamente entre sí por la comida. Me pregunté si no debería sentirme culpable por absorber a mis hermanos, pero parecía que eran absolutamente estúpidos, ya que uno incluso chocó contra mí al intentar alcanzar mi comida. Formo un zarcillo grande y levanto la baba. Mientras lo agarro, intento empujar más masa de baba hacia mi extremidad, que se hincha y envuelve la baba más pequeña. Competencia adquirida. Pseudopodele V1, mejorado a Pseudopodele V2. Increíble, así que practicando o probando cosas nuevas con mis zarcillos, puedo mejorarlo. Formo un segundo zarcillo y lo agito con alegría. Si tuviera cara, apuesto a que estaría sonriendo como un idiota. Slime, azul, LV-1 derrotado. Experiencia adquirida. Núcleo de limo, azul, absorbido. Rasgo, mana Slime, ganado. El rasgo existente, mana Slam LV-5, mejoró a, mana Slam LV-6. La baba que había sostenido y engullido en mi pseudópodo parece haber perecido, aunque apenas gané masa debido a su pequeño tamaño probablemente debería esconderme en el bosque, ya que no tengo ganas de ser el cerdo premiado en el festival de la cosecha. Una vez que haya encontrado un buen escondite, puedo pensar un poco en cómo debo proceder. ¿Sigo comiendo y creciendo? Yo era del tamaño de un perro diminuto y ahora tengo el tamaño de un niño. Mi limo no se volvería difícil de manejar. Ciertamente me convertiría en un objetivo más importante. ¿Te gustaría gastar un punto de rasgo para comprar densidad de limo? Puntos de rasgo restantes 1. Densidad de limo. Quiero decir que sí, pero ¿podría explicarme? Densidad de limo. Permite la compresión de la masa de limo, lo que reduce el tamaño y aumenta la densidad. Escala de máxima densidad, eficiencia y control con nivel de rasgo. Compatible con otros rasgos de limo. Otra sugerencia increíble, abuelo, inscríbeme. Rasgo, densidad de limo LV1, obtenido. Puntos de rasgo restante 0. Capítulo 4. Una vez que obtuve, densidad de limo LV1, pude sentir el diseño de mi cuerpo de limo mucho más claramente, como el nivel de compresión actual de varias áreas de mi masa de limo e incluso hasta los pseudópodos individuales. Por el momento, solo puedo comprimir todo mi cuerpo o cada pseudópodo, pero puedo imaginar que a medida que suba de nivel el rasgo, podría tener un control mucho mayor sobre las áreas en las que elevo la densidad. Usando el conocimiento de mi nuevo rasgo, comprimo mi cuerpo nuevamente hasta un poco más grande que mi tamaño original. Intenté comprimir más masa de limo, pero este era el límite en mi nivel actual. A pesar de mi tamaño más pequeño, me sentí más segura y sólida con esta baba de mayor densidad. Tenía curiosidad por ver los efectos del limo de mayor densidad, así que comprimí un pseudópodo dejando el otro sin comprimir y luego golpeé ambos arcillos entre sí con tanta fuerza como pude reunir. Salpica. Fue como lanzar un globo de agua contra una pared de ladrillos y el pseudópodo sin comprimir explotó al contacto. Muy impresionante. Si sigo aumentando la densidad de mi masa viscosa, espero poder evitar que algo entre en mi cuerpo y llegue a mi núcleo. Tenía otra idea que quería probar mientras recreaba mi pseudópodo destruido, dejándolo sin comprimir y moviéndome hacia dos limos cercanos. Coloqué mis dos arcillos en dos limos diferentes y luego esperé mientras miraba fijamente. Mi teoría era que el de mayor densidad sería mucho más difícil de disolver y, efectivamente, podía sentir que mi control se iba despegando capa por capa en un solo pseudópodo. Antes de perder mi pseudópodo, intenté enviarle más masa de baba mientras intentaba comprimirlo. Podía sentir que mi masa de baba se drenaba de mi cuerpo principal para reforzar la densidad y la sensación de descamación finalmente se detuvo. Satisfecho con los resultados, rodeo el núcleo de cada baba con mis arcillos. ¡Crujido! crujido. Slime azul LV1 derrotado. Experiencia adquirida X2. Núcleo de limo azul absorbido. Rasgo Mana Slime ganado X2. El rasgo existente Mana slam LV6 mejoró a Mana slam LV8. No he subido de nivel todavía. Necesito derrotar a un monstruo de nivel 3 o simplemente no he derrotado lo suficiente. Además, me pregunto si Mana lime, tiene un nivel máximo. Mirando a mi alrededor, puedo ver que el buffet de limos ha terminado y los limos están volviendo a sus actividades anteriores. Me sorprende saber cuántos siguen vivos, ya que no fui el único que se comió algunos núcleos. Bueno, tengo dos cosas más que quiero probar antes de dirigirme al bosque, y no deseo destruir a todos mis hermanos sin sentido. Si solo queda una pequeña cantidad de limo, los humanos podrían volverse locos. Sospechoso. Me dirijo hacia el limo más grande que puedo ver, con la esperanza de que sea de un nivel más alto, y empiezo a bombear más masa de limo en uno de mis seudópodos. La punta de mi seudópodo comienza a formar una bola y empiezo a comprimirla mientras esto sucede. A medida que su tamaño aumenta, siento que la extremidad no es lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí misma. Quizás si tuviera un nivel más alto de densidad de limo, la extremidad sería lo suficientemente fuerte. Algo por lo que trabajar. Usemos las dos manos. Utilizo mi zarcillo libre para soportar el peso de la bola densa y dejo de aumentar el tamaño. Es una vista extraña, como una gran masa viscosa, y mi cuerpo principal ha disminuido de tamaño para distribuir la masa viscosa hacia este experimento. Luego dejo caer el arma improvisada sobre la gran baba, que explota como una fruta demasiado madura. Salpica. Crujido. Eslime, azul, LV2 derrotado. Experiencia adquirida. Se alcanzó el umbral de experiencia. Es lime, azul, ahora es LV3. Un punto de rasgo ahora está disponible. Núcleo de limo, azul, absorbido. Rasgo, mana slime, ganado. El rasgo existente, mana slam LV8, mejoró a mana slam LV9. Finalmente subí otro nivel, lo cual me sentí genial. Sin embargo, no pensé en lo que le pasaría a la masa de limo cuando explotó volando hacia los alrededores. Afortunadamente, gran parte de la masa de baba se pegó a mi masa y una parte salpicó mi cara, pero el resto cayó sobre otras babas o se empapó en el suelo. Tal vez pueda intentar pensar en ello cómo distribuir la riqueza entre mis hermanos más pobres si pretendo que la masa viscosa es nuestra moneda. Mientras suspiro mentalmente por la pérdida de la sustancia viscosa azul, me preparo para mi próximo experimento recordando mi masa viscosa. Quiero intentar formar una aguja a partir de baba densamente comprimida, una mejora de mi lanza de baba que me salvó la vida. Sigo comprimiendo uno de mis pseudópodos, pero no logro que coincida con mi imagen mental, lo que significa que necesito un rasgo de nivel superior. Sigo intentando aplicar fuerza bruta y, de hecho, Siento una especie de dolor sordo que tiembla en mi núcleo y me detengo rápidamente. ¿Es esto el equivalente viscoso de un dolor de cabeza o simplemente demasiada tensión mental? Tal vez debería probar un enfoque de práctica cuantitativa. Extiendo mis dos pseudópodos y comprimo uno hasta el límite cómodo. Luego comprimo el pseudópodo restante mientras intento descomprimir el primero. Comprimir, descomprimir, comprimir, descomprimir. Sigo repitiendo este proceso con la esperanza de que cuente como entrenamiento. Lo que me viene a la mente es que estoy flexionando mis músculos o haciendo flexiones de bíceps y, a medida que sigo repitiendo el proceso, siento que fluyo hacia un ritmo. Competencia adquirida. Densidad de limo LV1, mejorada a densidad de limo LV2. Gritaría de alegría si tuviera una boca para que mis dos arcillos se movieran felizmente. Instintivamente puedo sentir una mejor comprensión de mi masa de limo y su densidad actual. Una vez más pongo la densidad de mi cuerpo al nuevo máximo cómodo y lo encojo considerablemente y luego comienzo a formar mi aguja. Comprimo una punta larga y delgada de mi pseudópodo tanto como puedo, una densidad mucho mayor que la de mi cuerpo principal, y solo me detengo cuando siento que mi núcleo comienza a tensarse. Estoy satisfecho aunque parece más un estoque que una aguja. Lo metí en un limo cercano, el borde puntiagudo perfora tanto la baba como el corazón como un cuchillo a través de mantequilla caliente. Slime, azul, LV1 derrotado. Experiencia adquirida. Núcleo de limo, azul, absorbido. Rasgo, mana slime, ganado. El rasgo existente, mana slam LV9, mejoró a mana slam LV Max. Levanto mi estoque por encima de mi cabeza y lo meneo felizmente. Entonces, Mana se detiene en 10. Me pregunto si ese es el límite para todo. Aunque ahora que mi baba tiene la máxima riqueza, no tengo ganas de quedarme para que me cosechen. Con un movimiento de mi zarcillo estoque, apunto hacia el bosque. Vamos. Capítulo 5. En el camino hacia el borde del bosque, vi un conejo cerca e intenté agarrarlo con un zarcillo, pero al sentir el peligro, el conejo lo evadió y huyó. Solo tenía una ligera curiosidad ya que recordaba a los slims persiguiendo a un conejo antes, así que no me molesté en perseguirlo. Me faltaba capacidad para moverme con prisa. Podía hacer rebotes cortos o hacer ondas hacia adelante, y los intentos de usar mis pseudópodos no tuvieron mejoras notables. Tratando de aprovechar al máximo el viaje lento y no perder el tiempo, continué practicando la compresión de mi pseudópodo. Me preguntaba si también podría trabajar para conseguir mi tercer pseudópodo agregando algunos pasos a mi flexión de limo, así que agregué muchos movimientos y también absorbía y recreaba periódicamente los arcillos. El bosque era todo un espectáculo y tenía mucha vegetación y bichos, y me aseguré de agarrar algunas plantas a medida que avanzaba, pero noté que seguían casi sin dar masa viscosa. Supongo que el mundo no quiere limos vegetarianos. Finalmente, me encontré con un camino de tierra que se adentraba directamente en el bosque, pero decidí evitarlo mientras intentaba profundizar porque no quería correr el riesgo de ser descubierto por humanos. Se estaba haciendo notablemente más oscuro y quería encontrar un lugar seguro para descansar. ¿Podría intentar encontrar un agujero para esconderme? ¿O tal vez debería intentar esconderme en un árbol? Mirando hacia un árbol de tronco grueso, decidí ver si podía trepar. Me presioné contra el tronco con un aplastamiento húmedo, luego lo envolví con mis dos eudópodos y traté de ver si podía levantarme. Mi baba era ligeramente adhesiva, por lo que escalar la baba fue mucho más fácil de lo que esperaba y, finalmente, me encontré cayendo sobre una rama grande. Está bien, creo que estoy bastante seguro aquí arriba. Estado: Nombre: Raza: Limo, Azul, LV3. Clase: Estado: Saludable. Esto no es suficiente. Quiero ver más detalles. Emblemas. Experimento. Rasgos. Limo de maná LV Max. Pseudópodo LV2. Densidad de limo LV2. Nivel 0. Puntos de rasgo restantes 1. Habilidades. Puntos de habilidad restante 0. Está bien, puedo ver todos mis rasgos y aparentemente no tengo habilidades, pero ¿qué son los emblemas y los experimentos? Experimento. Esta alma está probando actualmente una posible nueva opción de punto de reencarnación. El éxito conducirá a una adición permanente a las opciones de reencarnación y a una recompensa para el alma individual. Este emblema sirve como marca para evitar la contaminación de la prueba por interferencia directa de DMNI. TRORS. Debido al experimento que involucra a una raza no inteligente, se proporcionarán instintos básicos y guía de rasgos hasta la primera evolución. Este emblema es inmune a la identificación. Este emblema no se puede equipar. Así que este es el abuelo que me marca y me brinda ayuda temprana. Desearía que la función de orientación no tuviera un límite de tiempo, pero supongo que solo pretende compensar la falta de padres que me críen. Miro fijamente a los emblemas que se dirigen a la ventana mental e incluso trato de pincharlos con mi mente, pero no pasa nada. Si tan solo pudiera obtener una explicación de los emblemas que aparentemente se pueden equipar. Además, ¿qué diablos es la evolución? Muchas preguntas. Lamentablemente, el abuelo no responde. Luego me concentro en LV0 y empujarlo. LV0. Un rasgo parcialmente aprendido mediante prueba y error. Se transforma en un rasgo completo demostrando dominio básico o mediante compra manual. Está bien, eso suena increíble. Entonces no necesito comprarlo todo. Teniendo en cuenta que no tengo puntos de habilidad para gastar, me pregunto si así es como obtengo habilidades. Intento buscar mentalmente cosas en mi menú con la esperanza de encontrar otras funciones. ¿Te gustaría gastar un punto de rasgo para mejorar? ¿Densidad de limo LV2? ¿Puntos de rasgo restantes 1? No. El aviso desaparece y suspiro de alivio. Entonces puedo gastar puntos para mejorar, pero prefiero obtener rasgos completamente nuevos. Si el rasgo fuera difícil o imposible de practicar, tal vez esta sería una buena opción. ¿Hay una lista de rasgos? Lista de rasgos no disponibles sin un orbe de iluminación. ¿Qué diablos es un orbe de iluminación? Abuelo, esto parece muy injusto. Quiero buscar un rasgo para proteger mi núcleo. ¿Le gustaría gastar un punto de rasgo para comprar? Refinamiento central. Puntos de rasgo restantes 1. Explique por favor. Refinamiento del núcleo. El núcleo es la parte más vital de un eslime, combina las funciones del corazón y la mente y al mismo tiempo contiene el alma. Este rasgo mejora todas las funciones básicas del núcleo y mejora moderadamente la durabilidad aumentando con el nivel. Uf, me duele la cabeza, er, el centro por toda esta información, así que tal vez mejorar mi mente ayude. Definitivamente quiero más durabilidad, aunque sea moderada. Gracias, abuelo, compraré el refinamiento central. Rasgo, refinamiento central LV1, obtenido. Puntos de rasgo restante cero. Mi mente grita de dolor mientras todo mi núcleo se ve abrumado por una sensación de ardor y pierdo toda visión. Puedo sentirlo crecer. Los arcillos de mi seudópodo se agitan salvajemente y casi me caigo de la rama antes de sujetarme a la rama y apretarla lo más fuerte posible. Con el tiempo, el ardor disminuye, mi visión vuelve y me siento exhausto. Mierda. ¿Por qué? Grito mentalmente al silencio. Quiero colapsar en un charco y dormir. Pero me preocupa que mi rama no esté lo suficientemente segura después de casi caerme. Una última tarea para el día. A. Maniobro hacia el tronco del árbol y formo mi estoque, que se manifiesta en un tiempo récord, y apuñalo repetidamente el tronco. Plic. 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 Salpicar. A pesar de usar mi densidad máxima, los resultados no son los que esperaba después de cómo se desempeñó contra el limo simulado objetivo. Supongo que sobreestimé enormemente mi baba comprimida. Podría tener problemas contra cualquier cosa más dura que la madera. Quizás pueda comerlo. Solo necesito un agujero lo suficientemente grande como para que quepa mi núcleo. Utilizo mi otro pseudópodo para envolver el costado del tronco y presiono contra él, con la esperanza de comenzar a disolverlo. Luego apuñalé mi baba con mi estoque. Plic. 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 La combinación de disolución y apuñalamiento parece estar progresando muy bien y, finalmente, el agujero es lo suficientemente grande como para entrar. Entrando parcialmente, concentro mi disolución hacia abajo, formo dos estoques dentro de mi masa de baba y apuñalo el suelo. Solo necesito hacerlo lo suficientemente profundo como para contener toda mi baba. El exterior ya está completamente oscuro cuando el agujero de mi árbol finalmente se siente lo suficientemente grande y seguro como para contenerme. Mi baba brota y empiezo a adormecerme. Mi núcleo desciende lentamente hasta el fondo de mi masa de baba. ¡Qué día! Buenas noches, abuelo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.